Hola, buen día. Hola, buen día. Vamos a hacer un pequeño conversatorio hoy con este hermoso título de Más allá del invierno. ¿Cómo están? Vayan contándome. Díganme si me escuchan y me ven bien. Vamos a ir esperando que entren. Qué día frío, ¿no? Para estar en casita, tomando algo calentito, rico, escuchando y acá acompañándonos desde el CEPRAM en estas clases en directo que estamos tratando de que haya todas las semanas para poder acompañarlos y poder estando cerca y apoyando todos juntos al CEPRAM. Así que bueno, aquí estamos. Hola Elsa, buen día. Hermosas fotos, Elsa. Ayer pusiste la nevada en tu casa. Está muy frío y muy lindo también, ¿no? Justo el día combina con el título de la charla que vamos a tener hoy. Más allá del invierno. ¿Cómo lo están llevando el frío? ¿Cómo va? A mí me encanta el frío, me encanta el cambio. Es muy hermoso, ¿no? Uno siente, ayer la gente estaba tan contenta, todos contentos con la nevada, comentando lo lindo de volver a descubrir después de tantos años, volver a encontrar estos copos blancos que en algunos lados caía y en otros ya había caído. Así que bueno, hay que disfrutar. Hola Tere, buen día. Bueno, bien, vamos a seguir esperando, vayan escribiendo, aprovechen que mientras vamos esperando a que se sumen, pueden escribir, comentar todo lo que les gustaría compartir. Así que aprovechen y escriban, que yo lo voy leyendo mientras esperamos que se vayan sumando. Como les decía antes, estas son clases en vivo que estamos compartiendo desde el CEPRAM, distintos profesores, y la idea es seguir acompañando o no, seguir en contacto y que no se pierda la comunidad del CEPRAM y que sigamos todos juntos. Bueno, voy a esperar 3 minutitos más y estamos empezando porque me imagino que después uno tiene cosas que hacer. Hola Clarita, buen día. Como les decía, a mí me encanta el invierno, lo prefiero siempre al verano, no sé ustedes. Hablando de estas estaciones externas, y ya vamos a ver que el título que elegí hoy, hola Olga, buen día. Bueno, muchos de ustedes saben que yo este cuatrimestre he estado dando un curso a partir de la narrativa de Isabel Allende, que hemos ido tomando ciertos textos de ella, ciertas novelas, y las hemos ido relacionando con algunos temas de psicología. Mi nombre es Marian Badrán, yo soy psicóloga, hace muchísimos años que estoy en el CEPRAM. Y siempre intentamos hacer algo, buscar temas que a ustedes les interese, que les resulte atractivos. Y las novelas de Isabel Allende, por más que muchos dicen que no son muy buenas a nivel lingüístico, artístico, son novelas que atrapan mucho, tienen mucho contenido, muchas cosas muy interesantes para seguir pensando y analizando. Y justamente el título que tomé para hoy es de una novela de ella. Bueno, Elsa dice que no le gusta el frío. Hola María Teresa, tanto tiempo, buen día. Bueno, voy a empezar entonces, así no se nos pasa la hora. El título que elegí para hoy tiene que ver, como les dije, un poco con el curso que he estado dando este cuatrimestre y que se refiere a un libro de Isabel Allende que se llama Más allá del invierno,
un libro que ella escribió, como siempre empieza a escribirlos los 8 de enero, y este lo escribió el 8 de enero del 2016. El libro se titula así y se acompaña de una frase que es de Albert Camus, y la frase que está a continuación dice: en medio del invierno descubrí que tengo un verano invencible. Esa frase pertenece al filósofo, poeta y escritor Albert Camus. Les voy a comentar un poquito del libro de Isabel Allende y les voy a comentar un poquito de dónde saca Albert Camus esta frase, que me pareció muy rico y que siempre nos abren cosas para seguir pensando y a la vez seguir sintiendo en esta forma tan poética que ellos pueden transmitir las cosas. Cuando Isabel Allende empezó a escribir este libro, Más allá del invierno, ella cuenta que estaba pasando por un invierno de su vida, un invierno de los tantos que había pasado, porque se acababa de separar después de, creo que más de 30 años de estar casada. Se había ido a vivir sola con su perrita, con todas las acomodaciones y reacomodaciones que esto implica, y volver a vivir y a, de algún modo, a llevarse bien con la soledad. Es una tarea que al principio cuesta mucho y es una tarea que suele ser gélida, a veces helada, a veces no tanto, pero fría, oscura, y que en ese momento ella sentía esto, que estaba pasando por un invierno, y que en la medida en que empezaron a aparecer los personajes de su novela y ella empieza a hacerlos dialogar, a hacer la trama que va generando entre ellos, en la medida que iba dándole vida a los vínculos de sus personajes y a la historia de sus personajes, ella se va a reencontrar con este verano invencible. Los personajes de la novela, se las cuento un poquito, si lo pueden leer, es una novela bien, bien interesante. Como todas las novelas de ella, todos sus personajes tienen nombre y apellido y siempre va contando un poco el origen, de dónde vienen. Ella siempre hace la historia de estos personajes. Estos personajes no es que nacen porque sí, sino que tienen una historia con cierta mitología atrás que van haciendo que cada quien sea cada quien, y ella siempre los rescata. Por eso es muy lindo poder leer, porque a veces va a una generación, a dos o a tres más atrás, para que uno pueda comprender al personaje en toda su dimensión. Uno de los personajes que tiene esta novela la va a llamar Lucía Maraz, y es una escritora chilena, una periodista chilena, con muchas cosas autobiográficas de ella que va a poner en este personaje, y que va a decir que este personaje es sumamente optimista. Y para Isabel, este personaje de Lucía representa el verano en una fortaleza eterna, y ella va diciendo algunas cosas que para ella van a, de algún modo, incluirse en este verano, que es una fortaleza eterna que ella ve que tiene este personaje de Lucía. Una fortaleza eterna que se va, de algún modo, a contrarrestar con el otro personaje, al cual llama Richard Baumeister, que es un científico con muchas características obsesivas. Obsesivas en algún sentido es cuando uno es más rígido, tiende a hacer las cosas de determinada manera, que le cuestan los cambios, que necesita que las cosas se repitan y tengan ese orden, porque si no sienten que el desorden de algún modo va interfiriendo en la estructura que uno tiene y les produce mucho malestar el desorden. Entonces ella va jugando con estos dos personajes. Hola Elvita, un gusto.
va jugando en esta novela de Más allá del invierno con estos dos personajes. Y yo creo que simbólicamente podríamos entenderlo como que justamente en los momentos oscuros o en los momentos en los que uno está más agobiado, uno necesita esta estructura, uno se aferra a las cosas estables, a las cosas que tengan que seguir en su lugar, porque que las cosas sean móviles, que venga movimiento, que vengan cierta cuestión más ligera que trae el verano, a veces nos produce angustia. El cambio muchas veces nos produce angustia, y sobre todo en los momentos en que estamos más tristes o más deprimidos o más solos, tendemos a esto de aferrarnos y querer que las cosas sean solamente de una manera. Es como un mecanismo normal que vamos haciendo sin que nos demos cuenta. Por eso la idea es que cuando vamos hablando de esto, es que ustedes traten de observarse y traten de ver si algo de esto que yo voy diciendo, ustedes lo han transitado o lo van transitando. Hola Marita, buen día, buen día. El personaje que usa Isabel Allende, el personaje que crea con Lucía, es un personaje que está muy abierto a lo nuevo, muy abierto a lo que vaya a venir, muy abierto al movimiento, muy abierto a algo que para nosotros es importante, que es abrirse a la experiencia, a lo que nos puede traer la vida, pero que para eso uno tiene que abrirlo. Y el personaje de Richard es un personaje que ha pasado por muchas situaciones muy trágicas, la verdad que muy trágicas. Entonces está muy cerrado y está muy centrado en sus pequeños rituales que va haciendo porque justamente tiene miedo a que lo poco que él ha podido construir venga a la vida de una oleada y se lo mueva y se lo desarme. Entonces ella va jugando con estos dos movimientos de apertura y de cierre, un poco para simbolizar esto que estamos empezando a hablar y a ponerle nombre. Se le va a sumar otro personaje, son tres en la novela, hola Alcira, buen día, que es el personaje de Evelyn Ortega, que es una adolescente con cuerpo de niña. Una adolescente que ha tenido que emigrar de Guatemala. Ella vuelve a incluir otro tema que repite bastante en todas sus novelas, que es el tema de los migrantes. Y a los tres personajes los hace jugar porque comparten, y lo que ella dice es que viven en una completa soledad. Como todas las novelas de ella, en algún momento aparece el amor. En la medida en que se van relacionando, este amor que va surgiendo cuando nadie lo espera y que se va apoderando de todos los personajes, de todos los sentidos, incluso de los personajes que más se resisten a él. Soledad y amor son otro de los temas que todas las novelas de ella van a girar alrededor. Y que son los universales, porque todos pasamos por momentos de muchísima soledad. Y podríamos decir que solo el vínculo con los otros, y a raíz de eso, el abrirnos a la experiencia, y al poder vincularnos afectiva y amorosamente con los otros, es lo que nos hace poder empezar a salir de esa sensación gélida de la soledad y empezar a sentir la tibieza, la calidad de los afectos y de la compañía y del amor. Entonces, Isabel Allende nos va a decir algunas cosas, nos va a ir tirando algunas cosas que van apareciendo en la novela y que van a ver que para ella tienen que ver con este verano invencible, que es la posibilidad que todos tenemos de encontrar el amor, de encontrar la solidaridad, y ella va a decir que para eso necesitamos un coraje, amor, solidaridad y coraje. Que siempre tenemos adentro estos tres elementos, si le damos la posibilidad, si le damos la oportunidad de que esto salga a la luz.
Y para eso tenemos que poder animarnos a correr riesgos y poder lanzarnos a vivir algo desconocido. Que no hace falta que sean grandes aventuras, sino que esto lo podemos hacer en nuestras pequeñas rutinas, en nuestras pequeñas cosas cotidianas del día a día. Como por ejemplo, si no pensáramos en esto, hoy diríamos, bueno, vivimos mucho por rutinas, estamos muy acostumbrados a seguir nuestras costumbres, nuestros horarios. Entonces, todos los autores que trabajan también con lo que se llama psicología positiva, acuerdan a que es muy importante que tratemos de hacer algo distinto o algo nuevo o algo diferente todos los días. Así sea decir, bueno, hoy hace mucho frío, lo mismo que no me gusta, salgo un ratito al patio, siento la sensación, el olor, miro las plantas, algo distinto, ¿no? Que tenga que ver con poner en marcha esta fuerza, este motor que ya vamos a ver cómo Albert Camus, que es el que trae esta frase, y la voy a volver a repetir porque está en un libro de él que se llama El verano, en medio del invierno descubrí que tengo un verano invencible. Perdón, el libro que lo nombra se llama El verano, sí. Les voy a contar un poquito para que entendamos cómo él trae esta frase y en qué contexto la usa. Es muy lindo, si pueden buscar libros de él, la verdad que es bellísimo leerlo, cosas totalmente actuales y que hacen muy bien al espíritu y más en estos momentos. La frase él la escribió en 1954, es un pequeño librito en el cual recolecta algunos ensayos que había ido escribiendo a lo largo de su vida. Y este texto del verano, él lo escribe en un momento de posguerra, en donde estaba muy influenciado por todo el dolor, por toda la desesperanza que había dejado la guerra. Albert Camus tiene, de algún modo, él va a poner, va a decir que en todo esto él estaba luchando por la supervivencia de la esperanza. Que es algo que aparece en muchos autores de posguerra que estaban tan marcados por la tragedia y por la cantidad de cosas que habían vivido en estos momentos. Elba me pregunta si a pesar de la edad uno puede abrirse a la experiencia. Bueno, claro que sí, Elba. La experiencia tiene que ver con el deseo. Y tiene que ver con la vida. Y mientras nuestro corazón esté latiendo, nosotros estamos abiertos a eso, solamente tenemos que darnos cuenta. Digo darnos cuenta porque es como poder hacer propia, y esto tiene que ver con el sentido de experienciar, poder sentir como propio lo que estamos haciendo con nuestra vida. Es lo opuesto a vivir como automática la vida, ¿eh? El autor es Albert Camus. Ahí lo voy a anotar. Así lo pueden buscar. Ahí se los mando. Y el librito se llama El verano, ¿eh? Y a él pertenece justamente esto. Ahí se los anoté. Ahí se los escribí por el chat. A él pertenece justamente esa pequeña frase que acompaña al libro de Isabela Allende, ¿eh? Bueno, hay algunas cositas que les voy a leer de él porque me parece que es muy interesante y que nos ayuda a poder seguir pensando esto. Y él dice, ninguna guerra, ninguna, ninguna guerra es peor que la que se juega contra la desesperanza. Tere, ahí lo puse en CEPRAM, van a ver que puse el nombre, lo escribí, se llama Albert
Camus o Camus, se escribe Camus. El título se titula, el título del ensayo chiquitito, El verano. Entonces, él nos dice que nada es peor que la guerra que uno tiene que luchar contra la desesperanza. Y las personas que han sufrido de depresión o de una tristeza profunda saben que esto es así, que son momentos terribles cuando uno siente que la desesperanza se ha instalado adentro de uno. En el mismo libro, él lo divide en distintos capítulos, en un capítulo que se llama Los almendros, nos va a contar, sabemos que vivimos en la contradicción, pero debemos rechazar la contradicción y hacer cuanto sea necesario para disminuirla. Nuestra tarea de humanos es la de encontrar las escasas fórmulas que puedan apaciguar la angustia infinita de las almas libres. Lo más importante es no perder las esperanzas. Continúa contando que cuando vivía en Argelia, en Argel, esperaba siempre pacientemente durante el invierno, porque sabía que en una noche, en una sola, fría y pura noche de febrero, los almendros del valle se cubrirían de flores blancas. Después me maravillaba el ver cómo esa nieve frágil resistía todas las lluvias y el viento del mar. Cada año resistía lo suficiente para preparar el fruto. En algún otro lugar continúa diciendo que en esta preparación del fruto y en esta espera, a mí me encantó cuando dice, en esta espera paciente, ¿no? Y resistir las lluvias y resistir el viento del mar. Y que para eso hace falta una fuerza de espíritu, una fuerza de carácter que nos dice y aclara que no habla de esa fuerza a la que en los tribunales electorales acompañan los fruncimientos de cejas y las amenazas, sino de la fuerza que resiste todos los vientos del mar. Cosas muy interesantes, ¿no? Esto de resistir, de poder esperar, de poder tolerar la espera. Esto que estamos haciendo en pandemia, tolerar la espera, tener esa fuerza interna para saber que de esto vamos a salir, que tenemos que resistir, y que en algún momento el fruto va a aparecer. Porque siempre ha sido así y porque tenemos buena tierra, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo llega esta frase él? La vas a usar al final de un párrafo, en otro capitulito de este libro, que él llama Retorno a ti pasa, en donde va contando una serie de vivencias y un recorrido, un viaje que él va haciendo, y en el cual dice, escúchelo porque es bien interesante y tiene muchas cosas para pensar en esto que nos va a contar. Él dice que su búsqueda no es optimismo. O sea que él sigue buscando, sigue caminando, sigue haciendo este viaje, pero no por optimismo, sino que ha buscado por una fidelidad instintiva a una luz en la que ha nacido y en la que desde hace miles de años la humanidad ha aprendido a saludar la vida hasta en el sufrimiento. Volví a encontrar allí, en Tipaza, la antigua belleza, un cielo joven, recordando que ese cielo no me había abandonado nunca. Era él quien me había impedido perder la esperanza. Oh luz, es el grito de todos los personajes enfrentados en el drama antiguo a su destino. Ese último recurso era también el nuestro
y ahora yo lo sabía. En mitad del invierno aprendía que había en mí un verano invencible. Bueno, quería leerles todo el texto para que puedan entender cómo lo usa él y cómo llega a esto. Y podemos, todos sabemos que de algún modo todos luchamos, todos tenemos una búsqueda en la vida. La búsqueda es la búsqueda de ser más felices, es la búsqueda de sentirnos más felices. Es una búsqueda personal, no para todos es igual. Y mucha gente habla de esta luz que le podemos poner un nombre o un significado distinto, pero que creo que tiene que ver con esta cuestión de sentir que nuestra vida está iluminada, que estamos contentos, que tiene una llama, que tiene una fuerza. Algunos la pueden llamar fuerza de vida, algunos la pueden llamar Dios, algunos la pueden llamar llama eterna, algunos lo llaman pulsión, como los psicólogos. Albert Camus dice que para él es ese cielo que siempre está, pero que tiene que ver con la vida. La luz tiene que ver con la vida, con el sentir que la vida está, que no siempre tenemos esa sensación, que cuando uno está pasando por el invierno interno, por el invierno del alma, por el invierno de la vida, por el invierno emocional, uno siente que nunca va a salir, que va a ser eterno, que nunca va a salir, por más que haya gente que intente, que nos hable, que nos diga. Es muy difícil poder hacer que esta luz, que esta pequeña luz, entre a la vida de alguien cuando está mal. Sin embargo, tenemos que saber que esa luz está y, tenemos que poder resistir a la desesperanza, tolerar la desesperanza, esperarla, pero siempre intentando mirar, darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo. Cuando uno está mal, lo que más detesta es que nos den consejos, que nos dicen, bueno, ya vas a salir, ya vas, te vas a sentir bien, ya va a venir el verano, ya. Uno cuando está mal no necesita eso. Uno cuando está mal solamente necesita que haya alguien que esté cerca, que esté al lado, que nos pueda tender una mano, que pueda acompañarnos en esa espera, pero que no nos dé consejos, que no nos abarrote la oreja, como muchas veces nos dicen, porque si no la persona se siente peor todavía. Entonces, en esa espera es importante poder contar con gente que nos espera, con gente que nos acompaña, a que uno pueda meterse en las profundidades de la oscuridad y tolerar y esperar y seguir metiéndose hasta que en algún momento esa luz empieza a aparecer. Esa luz que podríamos decir, ¿cómo la entiende la psicología? ¿Cómo la podemos conceptualizar? Va a estar siempre. Elba nos dice, la podremos encontrar. Algunos autores la llaman optimismo, otros la llaman esperanza, otros la llaman impulso de vida, como dije. ¿Cómo la vamos a pensar nosotros? Y esto es lo que también quería compartir hoy con ustedes, ¿no? Hay un autor, Winnicott, que él habla de algo muy lindo y que dice, esta luz o esto que estos escritores hablaban de ese modo, él dice que hay algo que todos tenemos y que lo tenemos siempre, no importa la edad, Elba, y que es la capacidad de ilusionarnos. La capacidad de ilusionarnos. Esta capacidad de ilusionarnos, que es lo que nos hace pensar que hay algo más,
Y que esta ilusión siempre tiene que ver con una luz de la vida, con algo que nos atrae, que nos llama, que nos despierta el deseo, que nos despierta la curiosidad. Que todos la tenemos, aunque no nos demos cuenta o aunque eso esté oculto o esté dormido, pero que todos en algún momento y sobre todo cuando hemos sido bebés, eso lo hemos tenido. Por lo tanto, hoy lo seguimos teniendo. Aunque esté oculto, aunque esté tapado, aunque esté tras capas y capas y capas de abrigo o de corazas, como algunos quieran llamarle. Esta capacidad de ilusionarse lo tenemos desde que somos bebés. Él nos va a decir que si hubo un buen sostén, lo que muchos llamamos unas buenas raíces, y que este buen sostén va a estar dado desde que tuvimos unos brazos que nos acunen, una mirada, alguien que nos habló, alguien que nos dijo cosas lindas, alguien que nos miró, alguien que nos abrazó, que generalmente es nuestra madre, y que parece que esa madre nos haya dado buen sostén, ella tiene que haber podido tener un buen sostén de nuestro padre o de, o de la familia, y que para que esta familia pueda haber dado sostén al padre y el padre a la madre, tiene que haber tenido un buen sostén de la sociedad, ¿no? Es como que es como las mamushkas, las imágenes de las mamushkas que se van metiendo unas adentro de otras, bueno, sería la misma imagen, ¿no? Es algo que no viene solo de uno, sino que viene desde un conjunto, desde una cosa que se va complementando para que pueda llegar hacia el niño y darnos un buen sostén. Si hemos tenido ese buen sostén, eso nos va a permitir que uno o que el bebé pueda habitar el propio cuerpo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, sentir hoy que tenemos un buen sostén, que tiene que ver con sentir, con darnos cuenta, con hacer consciente nuestra casa, nuestra cama, nuestras cosas concretas, nuestra comida, habitar nuestro propio cuerpo, sentirlo propio, sentirlo estable. Y de ahí, el bebé, voy hablando del bebé y del adulto al mismo tiempo, ¿no? Porque es exactamente el mismo proceso. El bebé va a ir al encuentro con esta mamá que va a la vez al encuentro con el bebé en el momento de la comida, de la succión. Y en ese momento, el bebé se ilusiona que cuando él tiene hambre va a llegar justo la comida. Es un momento de encuentro único y especial que va a dejar las bases para que uno después pueda ilusionarse con lo que uno desea, eso que uno desea. El ambiente va a ser amable con nosotros y nos lo va a dar. A mí me gusta esto de sentir que uno sienta o se pregunten a ustedes si sienten que el mundo que los rodea es amable o no es amable con la vida de ustedes. Porque es muy distinta la sensación que tenemos cuando sentimos que la vida es amable con nosotros. A mí me gusta mucho esa expresión. Entonces, cuando uno siente, cuando uno ha tenido esa primer vivencia, que de algún modo todos la hemos tenido, si no, no estaríamos vivos, esa ilusión es la que tenemos que tratar que no se muera. Esa ilusión es la que tienen los niños cuando pueden jugar, cuando crean en el juego su propio mundo. Los niños a través del juego, por eso es tan importante poder darles la posibilidad de que lo sigan haciendo, aunque sea un juego en la computadora. Los chicos en la computadora tienen un juego totalmente interactivos y sumamente creativos. Crean granjas, crean casas, imaginan, crean personajes, los visten, les ponen nombre. Están creando, están ilusionándose de que eso que ellos van pensando se va haciendo realidad y se va haciendo realidad en el juego. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que tratar de seguir construyendo, de seguir haciendo que nuestra vida
se siga creando, que nuestra vida siga haciendo realidad eso que nosotros deseamos, eso que nosotros ilusionamos, eso que nosotros soñamos. De algún modo es posible esto si tenemos en cuenta algo que es muy, muy chiquitito, que parece tonto cuando uno lo enuncia, pero que tiene que ver con empezar a, de algún modo, darnos cuenta si en nuestro propio acontecer diario lo hacemos de un modo muy automático, muy repetitivo, muy sin pensar, o si cuando vamos haciendo nuestras acciones diarias cotidianas, le podemos ir introduciendo algo del orden de lo creativo, algo de estar presente. Lo creativo, uno se puede preguntar qué es ser creativo, ¿no? Bueno, justamente Winnicott nos va a decir que es la sensación que uno tiene de existir y de sentir que existe. Es como ese darnos cuenta, ¿no? Es ponerle atención a eso que vamos haciendo y no hacerlo de modo repetitivo. Podríamos decir que es lo opuesto a lo automático. La creatividad es aquello que va a indicar que alguien está vivo, que el impulso, que el deseo, la fuerza que tenemos, no está adormecida. Y él va a decir que tiene que ver también cuando la palabra hacer se torna apropiada. Fíjense, ¿no? Cuando la palabra hacer se torna apropiada, diferenciándola del hacer por hacer. Muchas veces nos sirve preguntarnos, ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Tiene sentido? ¿O lo hago por mera rutina? ¿Por qué hago? ¿Para qué? Mejor dicho, hago lo que hago. ¿Cuál es el sentido? No es, o sea, lo creativo sería como lo opuesto a la reacción a un estímulo. Porque si nos retiran ese estímulo, nosotros dejamos de vivir, ¿no? Sino que tiene que ver con esa motivación, con esa actividad motivada que tiene que predominar por la actividad reactiva. Entonces, tiene que ver con esta sensación de darnos la posibilidad de sentir que todos tenemos esta capacidad de crear algo en el mundo, aunque sea algo muy chiquitito, aunque sea ponerme una bonita mesa para comer sola si estoy sola. Algo, pero con esta, como les dije, no lo reactivo, sino que tiene que ver con esta posibilidad de reaccionar, de proponer, de hacer algo. Y muchas veces en este hacer algo, uno siente que a veces lo va a hacer sin ganas, pero en la medida en que lo vamos haciendo con atención, con conciencia, despacito, vamos encontrando que van apareciendo esas ganas. No hay que esperar que las ganas vengan para hacer, sino que hay que poder ir haciéndolo igual. Winnicott nos va a decir que vivir creativamente significa no ser muerto o aniquilado todo el tiempo por la sumisión o la reacción a lo que nos llega del mundo. Significa ver todas las cosas de un modo nuevo, o al menos intentar verlas, pero no quedándonos con esta cuestión de más sumisa, ¿no? De quedarnos como adormecidos a lo que nos llega de afuera. Tenemos una tendencia genética a estar vivos, tenemos esa fuerza, si no, no seguiríamos vivos. Y cuando uno ve gente grande, muy, muy, muy mayor, que está todavía el corazón latiendo y que uno sigue apostando a la vida, decimos, bueno, eso tenemos todos. Entonces, si eso está, tenemos que dirigirlo, tenemos que encontrar las condiciones para poder
lograr que sea del modo más parecido a lo que alguna vez deseamos, a lo que alguna vez soñamos, a lo que alguna vez dijimos, esto quiero. Siempre sirve volver a recordar los deseos y los sueños que teníamos de jóvenes, qué queríamos, qué deseábamos. Entonces, en esa posibilidad de poder ponerle color, de poder poner el verano, la ligereza del verano, el sacarnos la ropa, el sacarnos las capas de coraza, el sacarnos tantos abrigos, el poder estar más sueltos y permitirnos el movimiento, el verano nos lleva a mayor movimiento, hace que sea posible el encontrarse con un otro, el tejer una trama. Vincular también con el otro, el poder compartir la intimidad de lo que nos pasa, el despacito, ¿no? Por supuesto, el tratar de dejar que la afuera entre, sea a través de una sensación, sea a través de algo que escuchamos, sea a través de un olor. Los olores son muy, muy ricos, son experiencias también que nos se abren y nos pueden llevar a otras situaciones o a recordar otras vivencias. Es muy importante incluir cosas ricas que huelan en nuestra cosa cotidiana. Conectarnos, como decía Albert Camus, con el cielo, mirar para arriba, ¿no? Poder volver a encontrar las estrellas, este cielo que siempre está. Son las pequeñas cosas que estos autores nos van diciendo acerca de cómo seguir poniéndole color y calor a nuestra vida. La tibieza, el calor, siempre tienen que ver y siempre remiten al encuentro. El encuentro siempre hace que nos sintamos más felices, más contentos, más humanos, porque hay un otro para quien nosotros somos importantes. Y podríamos decir que lo que mejor nos hace y lo que más hace a la esperanza, lo que más hace encontrar esta luz, es poder ser importantes para alguien, sentir que alguien nos está mirando, que alguien nos dirige esa luz solamente a nosotros. Y esto, por supuesto, en viceversa, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde todos los autores, desde todas las concepciones teóricas, religiones, psicología, filosofía, desde lo que querramos ver, ciencias que tienen que ver con el positivismo o con la New Age, todas apuntan más o menos a lo mismo y que tiene que ver con tratar de no ser rígidos, de no hacer las cosas de modo muy automático, de no hacerlo porque sí, sino de poner un poquito de conciencia en esto que día a día estamos haciendo, y eso abre la posibilidad de que uno tenga espacio para que entre algo nuevo, y eso algo nuevo que uno abre tiene que ver con la experiencia. En la medida que nosotros podemos vincularnos con experiencias nuevas, sea del orden del arte, de la religión, de la cultura, hay algo ahí que se va a ir construyendo, que se va a ir uniendo, que se va a ir sumando a nuestra propia vida. Hay un acontecimiento. Y esto de acontecer siempre tiene que ver con un plus, con que algo nuevo pueda suceder, tenga uno la edad que tenga. Bueno, voy a leer un poquito algunas de las cosas que fueron poniendo, así no se me va tanto. Bueno, voy a retomar desde esto que nos decía Elba, que era, ¿podremos encontrar la luz? Bueno, empezamos hoy hablando de Isabel Allende, en la cual ella contaba que este libro, Más allá del invierno, esta novela, la escribió en el momento que se separó, y al poco tiempo, con 76 años, ella vuelve a encontrar el amor de su vida, se casa. Y ella cuenta que cuando lo encontró a él, cuando tuvieron el primer encuentro, que se juntaron a comer, ella se dio cuenta que él le gustaba mucho
Entonces dijo, se le fue directo, ¿no? Ella fue la que le termina proponiendo algo más fijo y ella dice, a mi edad no tengo tiempo que perder, ¿no? Eso sí, claro que lo podemos encontrar y cada vez sintiendo que la vida tiene un tiempo finito, por eso es que no hay tiempo que perder y hay que vivir las experiencias como se den, con la intensidad quizás distinta a la juventud, pero que se siguen dando, tenga uno la edad que tenga, mientras el deseo, que es el motor de nuestra vida, pueda estar despierto, porque el deseo siempre está, la cosa es que lo podamos hacer consciente, que nos demos cuenta que está, y para eso necesitamos algo también de la afuera que lo mueva. Es como, es una cosa que es indisoluble, tiene que ver con lo mismo, no podemos separar el deseo por un lado y el mundo por el otro. Es muy difícil que el deseo se despierte si no hay algo de afuera que lo mueva. Por eso hablaba yo, por ahí hasta un rico olor, un perfume, una comida rica, algo que uno escuchó, algo que uno leyó, una presencia, una salida, lo que sea, pero también tenemos que hacer que venga algo de la afuera que entre. Si no, es muy difícil que sigamos encontrando cuando nos estamos moviendo dentro de nuestro mismo círculo. Teresa nos dice, esa luz que para mí es la Virgen, me hizo pasar el invierno interno y pronto llegó el verano. Por eso digo que esa luz hay que seguirla buscando. Es absolutamente personal y puede tener distintos nombres, pero que tiene que ver con eso que hace que uno se siga ilusionando en que la vida va a ser mejor, que el sufrimiento o lo que nosotros estamos padeciendo va a ser transitorio. Por más que sintamos que es profundísimo, en algún lado saber que eso va a pasar, que la vida sigue, porque siempre siguió. Hola, Cele. Cele dice, ilusión. Sueños, proyectos, ayudan y sostienen. Claro que sí, Cele, por supuesto. Y la ilusión es, y los sueños y los proyectos, si uno tiene nietos, es por ahí es mucho más fácil. Pero si no los tienen, también uno se ilusiona con otras cosas, con aprender y descubrir un autor nuevo, con hacer una comida distinta, con leer un libro nuevo que salió, con ver una película, con caminar más cuadras y sentirnos fuertes. Uno tiene que encontrar, y esto es absolutamente personal, qué nos hace bien. Hola Ruth, buen día. Esperar con un sentido, ver los almendros florecer. Y Ruth tiene en su foto una velita con una llama. Es muy sanador en algún punto tener plantas, tener un animal. Las plantas necesitan todos los días que nosotros le demos agua. Y uno ve, uno lo siente, que si uno lo hace, en algún momento aparecen las flores y que es maravilloso ver cómo hacen su ciclo y si hay un buen cuidado, vuelven a darnos flores. Elba nos dice, creo que la nevada de ayer fue una ayuda de la naturaleza y de Dios que alivia y ayuda en estos días de dificultad y tristeza. Sí, Elba. Y es también hermoso ver cómo algo que sucedió, que aconteció. Y que hacía tantos años que no acontecía, a todos nos produjo algo bonito, todos lo pudimos compartir, todos nos alegramos, ¿no? Entonces, como un acontecimiento de afuera nos toca y hace que esa alegría vuelva a aparecer y ese compartir, ¿no? Todos compartían fotos, compartían imágenes, ese sentimiento de hermandad que vuelve a darse frente a un acontecimiento de la afuera. Marita nos dice un mensaje de optimismo y sol. Claro, Marita, el deseo mueve la vida, por supuesto, ¿no? Y de algún modo es recordar que la humanidad ha pasado cosas muy duras siempre y que acá estamos, como humanidad, como especie, y que estamos y estamos juntos y que estamos intentando seguir buscando cuál es la llave para estar mejor, para estar felices, para tolerar los momentos duros
y que muchos de estos autores de la filosofía tan antiquísimos siguen proponiendo cosas distintas, pero cosas también muy similares, y que la psicología también apunta a eso y que tiene que ver con el tratar de ponerle movimiento a la vida, el tratar de saber que la vida sigue siendo una danza, como dice León Gieco en su preciosa canción, más allá de la vida que uno tenga, y más allá de que uno sienta que a veces el cuerpo no los acompaña, pero uno los sigue tarareando internamente y que tiene que ver con una danza interna, con una danza del deseo, y que el deseo es lo que nos mueve y no muere hasta que el corazón deja de latir. Más allá de las enfermedades, más allá del padecimiento, tenemos que encontrar las cosas, por más chiquititas que sean, que nos gustan, que nos hacen sentirnos tibio, caliente, con el corazón tibiecito, y de eso se trata. Bueno, mis queridos, como siempre, un placer estar. Muy lindos los mensajes, les agradezco. El CEPRAM lo hacemos entre todos en esta trama humana, amistosa, afectiva, que seguimos construyendo en el día a día, regando esta hermosa planta que podríamos decir es el CEPRAM, con los frutos que tienen que ver con ustedes y con el que sigamos acá apostando a que pronto esto va a pasar y nos vamos a poder ver cara a cara y abrazar y estar cerquita. Que tengan un bonito día y hasta la próxima. Los abrazo desde acá. Si quieren escribir algo más, lo escriben. Yo después lo voy a ir leyendo. Y hasta la próxima. Gracias Clarita, gracias Marita, muchas gracias. Gracias.